Él era un hombre de campo, oriundo de Nuevo León. Tenía apenas 19 años, su nombre José Pérez León. Tenía un primo lejano que de mojado se fue. Al poco tiempo le envió un telegrama diciendo: ven pronto, José. Pues un trabajo le había encontrado piscando algodón como él. Y se fue ahogando el llanto en el adiós con su mujer. Se fue a la frontera, con Willy se entrevistó. Era el pollero más afamado y astuto de la región. Le dijo Pepe: hoy estás de suerte, mañana te cruzo yo. La madrugada de un viernes, en una vieja estación, 30 inocentes pagaban su cuota, entre ellos José Pérez León. Y sin dudarlo a todos metieron en el interior de un vagón. El tren cruzó al otro lado. Casi 7 horas después fue cuando el aire empezó a terminarse y ya nada pudieron hacer. Nadie escuchó aquellos gritos de auxilio y la puerta no quiso ceder. Uno por uno se fueron cayendo y así falleció el buen José. Y se fue a cruzar el cielo con sus ansias de crecer. Se fue sin saber que ya su esposa un hijo suyo iba a tener. Pobre José. Así termina la historia, no queda más que contar. Sano que arriesga la vida y que muere como ilegal, ya que el José que mil sueños tenía y que a casa jamás volverá.